Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me dicen si me escuchan, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí se escucha. Gracias, mi amable. Sí, se escucha. Gracias, mi amable. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Es un gusto para mí poder estar con cada uno de ustedes este día. Vamos a iniciar con 20 horas de clases síncronas que vamos a tener de lunes a viernes. En este caso, tenemos una fecha de inicio que sería este día y una fecha de finalización para lo que es el curso. Antes de todo y en la medida que se vayan en este caso conectando, quiero presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco al Centro de Formación de Inglés Corporativo y es para mí un gusto poder estar acá y poderles enseñar la parte de lo que sería Excel en una forma, en este caso, intermedia. Porque nuestro tiempo es bastante corto, yo les he colocado en el chat y espero que todos puedan ingresar y poder leer las indicaciones que les he colocado. Hay dos preguntas. En este caso, que quiero saber de ustedes, sé que los nombres de ustedes van apareciendo en la medida que se van conectando acá. Entonces, pedirles el favor, ya que no podemos hacer una presentación porque entonces el tiempo se nos hace bastante corto, pues la podamos hacer por medio de lo que es el chat. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a que puedan ingresar al chat y poder contestar esas dos preguntas que les hago acá, para poder, en este caso, pues irlos conociendo a cada uno de ustedes. También pedirles el favor, y como ustedes ya saben, para los que vienen desde Excel básico, ustedes saben que la cámara debe estar encendida en toda la clase síncrona. Si usted tiene algún contratiempo y no puede activarla, con gusto me puede escribir por medio del chat y yo voy a tomar en este caso nota. Pero de lo contrario, pedirles el favor. Recordémonos que estas son una de las netiquetas que nos piden cuando nosotros estamos por medio de la virtualidad, que la cámara debe de estar en este caso encendida siempre en lo que son estos 60 minutos de clase que nosotros vamos a tener acá. Siguiendo acá, miren, comentarles que nosotros tenemos lo que llamamos normas de convivencia acá en la virtualidad. Una de ellas es, usted puede levantar la mano virtual cuando desee hacer alguna pregunta o activar su micrófono en el momento que usted requiera, en este caso, realizar una consulta sobre lo que se está explicando. Pedirles el favor de guardar silencio a la hora de la clase formativa virtual. Y esto va en la medida de que ustedes estén pendientes que su micrófono esté apagado cuando ustedes no requieran hacer alguna consulta. Desde el momento que ustedes ingresan a Zoom, eso está siendo grabado. Entonces, para que no interrumpamos la clase o usted conectó en este caso el micrófono y se empieza a escuchar tal vez conversaciones dentro de su familia, porque sé que en este momento pues todos nos encontramos en casa. Entonces, para que eso no ocurra, pedirle el favor siempre que estén pendientes que su micrófono esté apagado. De lo contrario, pues en mi caso, teniendo acá y ser anfitriona, puedo en este caso apagárselo, pero pedirles a cada uno de ustedes este favor. Dirigirnos siempre con respeto. Recordémonos que este programa que ustedes han venido conociendo tiene muchas formas en las cuales nosotros podemos trabajar y acá venimos a aprender. Entonces,
Yo trataré siempre la manera de poderles explicar de la mejor manera, siempre de diferentes formas para obtener siempre lo que sería un resultado, pero como siempre pedirle, ¿verdad? Que dirigirnos siempre con respeto. Y por último, lo que les acabo de mencionar, tener su cámara activa. En este caso, pues yo desde que inicio la sesión a las 7 en punto, mi cámara, si no hay ningún inconveniente, pues yo siempre voy a tenerla en este caso activa para que ustedes me puedan estar viendo en sus pantallas. Nuestra fecha de curso inicia ese día 3 de julio y vamos a estar finalizando el 31 de julio. Ustedes se preguntarán por qué 31 y no en este caso día viernes. Esta semana, por los juegos que hay acá en El Salvador, el día viernes se va a tener asueto. Entonces nosotros vamos, nos adelantamos un día más. Entonces nosotros, nuestra fecha de finalización por este viernes, que va a ser asueto general, vamos a irnos hasta el lunes 31 de julio. Ese día vamos a estar finalizando con lo que sería el curso de Excel Intermedio. Además, nuestras jornadas corresponden a una hora diaria. Nuestro horario es de 7 a 8. Pedirles un gran favor. Y creo que ya cada uno de ustedes lo sabe. Nosotros debemos de estar nuestra hora síncrona completa. Porque eso son, en este caso, lo que usted va acumulando para obtener al final el 80% de participación que corresponde a las clases síncronas. Además de eso, nuestras jornadas que corresponden también a lo que es ya por parte de ustedes que están ingresando al aula virtual para cada una de las secciones que ya se encuentran activas completas para cada uno de ustedes. En total, nosotros vamos a tener 20 horas síncronas. Pedirles desde ya que ustedes saben que cuando se viene en este caso una tormenta fuerte, de repente se nos puede ir el internet. Y desde ya pedirles el favor que ustedes permanezcan conectados en el momento que si se fuera la corriente acá en mi casa, yo voy a tratar lo posible de poderme volver a conectar lo más pronto para seguir en este caso con la clase. También pedirles que tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para que estemos en comunicación para cualquier, en este caso, que Inglés Corporativo se quieran comunicar con ustedes para anunciarles algo. O de mi parte, pues yo trato cada semana de estarnos motivando para que ustedes puedan estar ingresando al aula virtual y también a las clases síncronas. Entonces, pedirles el favor que para los que no han ingresado al grupo de WhatsApp lo puedan hacer, ya que de mi parte igualmente voy a estar colocando libros de Excel que ustedes van a estar trabajando y que ustedes me van a estar enviando. Entonces, la forma en la cual nosotros nos vamos a estar comunicando siempre va a ser por medio del grupo de WhatsApp. No se preocupe, el grupo solamente es para darles información. No vamos a tomar respecto de estar colocando imágenes o cosas que no tengan que ver con el curso. Entonces, pedirles el favor para los que todavía no se encuentran en el grupo de WhatsApp, que se puedan en este caso pues unir. Para que ahí pues tenemos como una comunicación más rápida en cualquier detalle que en este caso el corporativo les quiera hacer o mi persona en este caso pues anunciarles algo, se hace por medio de lo que es el grupo de WhatsApp. Como objetivo general de lo que corresponde al curso, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones de Excel. Nuevamente, para los que se van conectando, buenas noches a todos. Pedirles el favor que puedan ingresar al chat y contestarme las preguntas que se encuentran ahí. Quiero conocer, en este caso, de dónde vienen ustedes. Y además de eso, pues las expectativas que ustedes tienen con el curso o qué les motivó, en este caso, pues estar acá ya en lo que es el curso de Excel Intermedio. Desde ya, pues felicitarlo. Sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo en conectarse después de venir de su trabajo, pero créanme que todo tiene una recompensa. Y la recompensa va a ser que al final ustedes van a obtener un diploma que los acredita que ustedes saben Excel Internet. Entonces, esto es importante, porque ya ustedes después van a pasar a otra etapa, que sería Excel avanzado.
Y ya con eso ustedes van a concluir con la parte de lo que es un programa que se utiliza mucho en nuestra vida laboral. Antes de seguir acá con mi presentación, quiero presentarles en este caso la aula virtual. Cuando ustedes ingresan con las credenciales que les ha dado Inglés Corporativo por medio, ya sea que lo hayan hecho por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico, con los datos que ustedes han proporcionado, ustedes deben de ingresar a lo que es online.inglescorporativo.net y en este caso los va a llevar a esta ventana que ustedes están viendo en mi navegador. Vamos a ingresar a lo que sería Excel Intermedio. Pueda suceder que ustedes vengan de Excel Básico, igualmente pues ustedes van a tener acá lo que sería otro curso. Pero esta vez vamos a entrar a lo que sería Excel Intermedio. Cuando nosotros ingresamos, nos aparece esta ventana que les sigo mostrando acá. Están las cuatro secciones que corresponden a las cuatro semanas. Entonces, estas secciones ya están abiertas. Quiere decir que ustedes pueden ingresar a cada una de ellas y poder ir a su ritmo ingresando, pero ingresar no es solamente entrar ya a lo que corresponde al tema y visualizarlo de esta manera y creer que ya con esto ya tenemos un porcentaje en el aula virtual. Recordémonos que acá se toma el tiempo que ustedes han tenido para ingresar al aula virtual, ya sea 20 minutos, 25 minutos. Esto es una obligación que ustedes tienen que hacer diario para poder visualizar el tema que vamos a ir viendo cada día. Y además de eso, que ustedes, cualquier consulta que tengan, pues ustedes me la puedan hacer en este momento. Además de eso, ustedes tienen material de apoyo, que es de suma importancia que igualmente lo revisen, porque en él se encuentran los videos que corresponden al tema donde el docente o la docente les están haciendo ver la forma de cómo poder trabajar cada una de las funciones que vamos a ir viendo cada día. Y ya con eso ustedes, cuando entren a lo que sería la clase síncrona, ya tienen un poco de lo que estamos viendo. Y además de eso, pues yo vengo acá explicándoselos de otras formas diferentes para que ustedes también tomen en cuenta las diferentes formas de poder utilizar las funciones dentro de Excel o en este caso con las herramientas que corresponden a los temas de Excel Internet. Se encuentran acá en el chat, en la parte superior, acá las he colocado. Les he colocado dos preguntas. ¿De qué departamento y zona es usted y qué lo motivó a estar en el curso de Excel Intermedio? Yo creo que por haber ingresado después de haber colocado, creo que no lo van a poder visualizar. Lo voy nuevamente a colocar acá. Ya se los coloqué ahí para que puedan visualizar. Muy bien, miren. También explicarles que dentro de lo que es el aula virtual tenemos el tema, después seguiría en este caso el video que va a corresponder al de este día, que Inglés Corporativo lo está colocando ya el día de mañana por la tarde. Además de eso, miren, nosotros vamos a tener foros de discusión cada día. Quiere decir que al final de la clase yo voy a dejar 10 minutos para que ustedes puedan ingresar al aula virtual y poderme contestar la pregunta que les voy a ir colocando diaria de lo que corresponde al tema. Por ejemplo, ya se encuentra la primera pregunta acá que corresponde al foro de discusión de la clase 1. Quiere decir que al finalizar yo dejo los 10 minutos para que en este caso ustedes puedan contestar. Además de esto, tenemos los laboratorios cortos que se encuentran por cada uno de los temas vistos. Estos laboratorios igualmente tienen una ponderación, la cual ustedes la van a ir viendo en el progreso del curso. En el progreso del curso está la visualización del contenido que se encuentra en el aula virtual y además de eso, cada uno de los laboratorios que ustedes van realizando. Estos laboratorios al final, una de las acciones buenas que tiene es que ustedes pueden ver cuál fue la pregunta, por ejemplo, si ustedes se llegaran a equivocar. En la pregunta número 6 les aparece cuál es la respuesta correcta. Y lo mejor de todo es que si ustedes vuelven a actualizar, pueden volver nuevamente a realizar la evaluación y poderse sacar una nota de 10. Entonces, esta sería, miren,
la forma en la cual cada día ustedes tienen que ir avanzando en el aula virtual. Además de eso, ustedes van a tener el fin de semana para poderse poner al día. Por ejemplo, en la semana hubieron 2 días que no pudieron ingresar al aula virtual para contestar las preguntas que se encuentran acá. Igualmente, pues lo pueden hacer el fin de semana. Además de eso, miren, en cada una de las secciones que ya están habilitadas para todos, se encuentra, por ejemplo, para sección 2, exámenes de medio curso, y también en la sección número 4 tenemos un examen final. ¿Por qué les digo esto desde ya? Porque entre más ustedes se van atrasando en ir trabajando cada una de las actividades que se encuentran en el aula virtual, puede suceder que no lleguen a obtener al final el 80%. Y eso es importante. Hay dos cosas que nos pide tanto inglés corporativo como Instafor. Uno, que usted complete con el mínimo del 80% en el aula virtual y que complete sus clases síncronas de cada día con un 80% de asistencia. ¿Cómo va a lograr usted esto? Ingresando todos los días al aula virtual, estar atento a cada una de las actividades que se encuentran dentro de ella y además de eso, poder ingresar justo a las 7 en punto a lo que sería nuestra clase. Si usted completa el 100%, para mí eso es excelente. Porque eso quiere decir que usted le dedicó estas 20 horas de clase, estas 4 semanas que vamos a estar dentro de lo que es el curso de Excel Intermedio, a poder ir avanzando. Y eso le va a ayudar más cuando usted ya ingrese a cada una de las sesiones a poder tener como más actividad en la parte de lo que vamos a ir viendo en cada uno de los temas. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que he explicado o todo ha quedado claro. Me pueden contestar por el chat o pueden activar su micrófono. Yo tengo una consulta. Bueno, estoy intentando ingresar desde mi laptop a esa plataforma porque solo la tengo en el teléfono, pero no sé si es la contraseña que ellos nos han enviado ahí al correo. Así es. El usuario sería su cuenta de correo y la contraseña es la que le enviaron, que creo que es una contraseña genérica que les dan a ustedes que igualmente después uh-huh. puede cambiar, pero es la misma. Es la misma. Okay. Sí, es que estoy teniendo, ya metí mi correo y esa contraseña, pero aún así no me agarra quizás. Muy bien, si llegaran a tener algún inconveniente para poder ingresar, ustedes en el grupo de WhatsApp que tenemos, ahí se encuentran todos los técnicos de inglés corporativo, desde el coordinador, las personas que los están apoyando y la parte técnica que corresponde a lo que es el aula virtual. Entonces usted se puede contactar por medio del chat de WhatsApp y ellos con gusto la van a apoyar en privado. Ok, gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Vladimir, dígame. Respecto a lo que pregunta la compañera, pues también era el mismo problema, era 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así ya puedo ingresar, tal vez sea el mismo caso. Ah, muy bien. Entonces, de igual manera, puede contactarse con los de inglés corporativo. Ahí ellos están como administradores. Puede ingresar en este caso los usuarios y ahí van a poder observar que al inicio creo que hay como 4 de ellos. Con cualquiera que ustedes se comuniquen, ellos con gusto los van a estar apoyando. Gracias. Muy bien, miren, veo en este momento que solamente 4 me tienen la cámara activada. He quitado ahorita la opción de compartir para poderlos conocer. Recordémonos que estamos desde la virtualidad y una de las maneras, en este caso, pues que nos vamos a poder estar viendo es por medio de cámara. Entonces, pedirles a los demás que puedan activar su cámara y si no lo pueden hacer, pues comuníquenme por medio del chat porque no la han activado. Muy bien, miren, voy a continuar acá siempre compartiéndoles mi presentación. Muy bien, miren, como introducción, ya que este día estamos iniciando la parte de lo que es Excel Intermedio, dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para la área de administración, finanzas, producción, etc. Este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de esa herramienta, donde nos ayudará a entender mejor las diferentes opciones,
Todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel como funciones lógicas, validaciones y en este caso protecciones de libro. En este curso, miren, ustedes van a aprender muchas formas diferentes de poder utilizar, en este caso, funciones y herramientas que se encuentran dentro de Excel de una mejor manera. Y siempre digo algo, usted se va a quedar con la forma que usted consideró que es más fácil para usted. Todas las opciones siempre son comprensibles y se pueden utilizar. Por eso nunca hay que descartar de las diferentes formas que nosotros podemos trabajar la que mejor nos convenga para poder trabajar. En su momento o en la medida que ustedes vayan conociendo el programa, ustedes mismos se van a dar cuenta en qué momento se puede utilizar de las diferentes formas que ustedes van aprendiendo. Y lo mejor de todo esto, miren que ustedes están aprendiendo de una forma técnica. Nosotros tenemos la empírica, que es la que vemos videos tutoriales, la que nos enseñó el compañero cómo poder utilizar la función. Pero esta forma es la forma técnica, donde las opciones que yo les voy a mostrar o cómo poder utilizar la función no va a ser con que, mire, le da clic en este boletito y se viene para acá. No. Va a ser de la forma de cómo ustedes vienen aprendiendo en Excel básico de cada uno del uso o los nombres que tiene las interacciones, en este caso los comandos, los grupos, los indicadores de diálogos, en este caso la barra de acceso rápido, cómo minimizar o maximizar en este caso una ventana para poder visualizar mejor la información o las diferentes técnicas que nosotros podemos para que dentro de nuestra cuadrícula o en este caso la acción que estemos realizando se vea de una mejor forma. Como siempre voy a presentar cada día nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, como siempre vamos a explicar y desarrollar ejercicios y al final tenemos lo que es nuestro foro de participación inicial. Como objetivo general de sesión, conocer funciones básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Dentro de Excel, nosotros tenemos funciones básicas y cada una de esas funciones tiene una sintaxis que nosotros debemos de seguir para que la función al final, cuando nosotros damos Enter, el resultado esté correcto. La forma de poderlo trabajar siempre va a ser diferente a la que yo le llamo, en este caso, a pie, trabajarla por medio de una acción de rango, que son estas funciones que vamos a ver en este momento, y que me permite, en este caso, pues, poderlas trabajar de diferente forma. Antes de continuar acá, y ya para iniciar con el tema, voy a pasar lista en este momento. Recordémonos que cada día yo voy a ir pasando lista para poder ver su asistencia diaria. Ángel Isaías Lario. Pueden levantar su mano virtual, puede activar en este caso su micrófono con gusto. No está. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Muy amable, gracias. Ana Marixa Díaz. Presente. Muy amable, gracias. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Muy amable. Walter Alberto López. Kevin Rivera Lobo. Iris Odali Silva. Iris, gracias. Y creo que tengo levantada la mano. ¿Quién era la otra persona que me tenía levantada la mano? Vi que tenía a Iris. Muy bien. Leonardo Daniel Martínez. Kevin, gracias, Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Leonardo, gracias. Y sería Josué. Xiomara Beatriz López. Gracias, Xiomara. Claudia Vanessa Rivas.
No está. Muy bien. Marvin Antonio de la Cruz. Mauricio Isaías Hernández. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Presente. Gracias. Alejandra José Martínez. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Muy amable. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Yancy Lisette Ayala. Presente. Muy amable, gracias. Y Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias. Acá tengo a Mauricio Hernández. Ahorita Mauricio. Al final vuelvo nuevamente a pasar lista para los que no contestaron. Ángel Arios, permítame, Ángel. Presente. Gracias, Ángel. Gracias, ya le colocas su sistema. Muy bien, miren, continúo acá. Vamos a iniciar hablando un poco. ¿Usted quiere aprenderme a trabajar las diferentes funciones de Excel o aprender Excel? Usted debe de iniciar con la parte de la teoría. Cada programa, en este caso de Office, usted necesita entender la teoría para poder entender la forma de poder utilizar la función ya dentro de Excel. Por eso siempre voy a presentar acá información que es bastante relevante en Internet. Tenemos mucha información de estos temas, en este caso referente a Excel. Pero siempre voy a tratar de poder encontrar en la página de Office, que es como la oficial donde ustedes van a encontrar la sintaxis, la forma de poderlo utilizar. Si usted lo tiene en inglés, cómo se dice en inglés la función. Y así las diferentes alternativas, las cuales pues nosotros vamos a ir aprendiendo cada una de las funciones que vamos a ir viendo. Y dice acá, miren, que la función max en Excel es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores que pueden ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Yo quiero mostrarles las diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función y después nos vamos a ir a ejercicios ya de casos de los cuales integramos las diferentes funciones que vamos a ver este día. Para utilizar la función max, dice que es la descripción que devuelve el valor máximo en un conjunto de valores. Y acá, miren, importante, la sintaxis que nosotros vamos a utilizar en la función. Para la función, o en este caso para la sintaxis de la función max, dice que es número 1, y eso quiere decir que entre corchetes o comas, o puede ser la sintaxis con punto y coma, lo que hace referencia es que nosotros podemos tener argumentos de valores dentro de la celda, podemos ir agarrando celdas, o en este caso rangos, para obtener siempre lo que sería el resultado. Y ya que se puede trabajar de diferentes formas según la información que nosotros tenemos, es por eso que les voy a presentar las diferentes formas de poderlo utilizar. Para esto dice que cuando nosotros trabajamos con el valor de número que hace referencia, en este caso a un valor numérico o a una celda, dice que nosotros podemos o tenemos la opción de tener de 1 a 255 números. Ese es el rango que nos permite para lo que sería esta función. Igualmente, miren, tenemos la función min, que dice que nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos y el texto. Como un argumento, dice que de la función podemos ingresar directamente los números que deseemos evaluar, o podemos indicar una referencia a una celda o a un rango que contiene los valores numéricos para que nosotros podamos obtener el resultado que nosotros queremos. Estas son las diferentes funciones que vamos a ir viendo dentro de lo que sería el tema de este día. Además de eso, miren, tenemos la función contar,
que dice que esta función cuenta con la cantidad de celdas que contiene números y cuenta los números dentro de la lista de un argumento. Dice que use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o matriz de número. Quiero comentarles que la función contar desde la versión 2010 realizó un cambio. ¿Por qué? Porque desde las versiones 97-2003 nosotros veníamos con la función contar, pero Excel en la versión 2010 incluyó la función contara, que es por eso que la coloco acá entre lo que nosotros vamos a ver para que ustedes vean una comparación o una diferencia. Si yo utilizo la función contar, me va a dar un resultado siempre y cuando aquellas celdas tengan valores numéricos. Pero es por eso que se incorporó desde la versión 2010 la función contará, porque la función contará me devuelve celdas que tengan valores numéricos o argumentos que tengan valores numéricos o celdas, en este caso, que tengan texto o caracteres o letras dentro de lo que sería la celda. Entonces, desde la versión 2010 viene realizando el cambio en que nosotros deberíamos de utilizar en este caso la función contará, ya que en ella, ya sea que yo realice selección de celdas con valores numéricos o celdas, en este caso, con texto o caracteres, siempre yo voy a obtener un resultado. Y es por eso que vamos a ver una diferencia en el momento que ya estemos realizando el ejercicio. Por último, miren, tenemos la función promedio. Dice que la función promedio es una función estadística. Cada una de las funciones ella tiene en este caso qué acción hace. Y estas funciones que estamos viendo ahorita, todas son estadísticas porque nos devuelven en este caso un valor numérico. Dice que se usa para analizar el rango de datos y encontrar el valor promedio. Si en este caso es en este texto que les he señalizado en color negrita, es el argumento que ustedes consideran para poder mencionar qué hace esta función, está correcto. De ahí el texto que está adicional es, en este caso, reconocer qué más acciones hace. Y dice que donde la lista de argumentos es una lista con no más de 255 valores numéricos introducidos, en este caso, manualmente o incluidos en las celdas a las que ustedes hacen referencia. Para utilizar, en este caso, la función, nosotros debemos de colocar siempre el igual, que ya ustedes lo vieron en el tema de funciones y fórmulas dentro de Excel, cuando vieron Excel básico, y en él, en este caso, destacar el rango de celdas que nosotros queremos. Recuérdense que esta función tiene el nombre de promedio, pero pueda suceder que dentro de un rango nosotros tengamos la palabra promedio y no por eso voy a utilizar la función, porque si yo tengo ya un valor dado, un porcentaje dado dentro de un valor, por ejemplo, de notas que me han dado, yo debo de respetar que lo voy a hacer por medio de fórmula para obtener en este caso el resultado que yo quiera. Voy a pasar en este momento ya, miren, a compartirles mi libro de Excel para que iniciemos ya en la parte. Gracias a todos los que están colocando acá la información. Créanme que no la voy a leer en este momento, pero sí me voy a tomar en este caso pues más tarde de poder leer cada una de las información que ustedes han colocado acá y que en mi caso pues me va a ayudar mucho a poderlos conocer un poco más de la forma el por qué ustedes han ingresado. Pueda suceder que les gustó mucho la forma de cómo trabajaron Excel básico y es por eso que incorporaron a Excel intermedio por la forma explicativa que cada uno de los docentes que nos encontramos acá en el corporativo tratamos de hacer para que ustedes se entusiasmen en ingresar y que no vean que solamente es una explicación que sino que también sea participativa. En algún momento, cuando yo estoy explicando, trato de agarrar un ejercicio y que ya ustedes me puedan apoyar en realizarlo. De esa manera yo voy a saber que ustedes han aprendido y que ha quedado claro la forma de poder utilizar cada una de las funciones que vamos a ir viendo. Muy bien, miren, ya me encuentro acá en mi libro de Excel. Vamos a iniciar ya con la parte de lo que sería la forma de poder trabajar cada una de las funciones. En la medida que yo lo vaya trabajando acá, siempre voy a ir consultando que todo quede claro y me gustaría siempre que ustedes me contestaran. Si usted tiene alguna consulta, si usted consideró que del ejercicio que yo he hecho no quedó claro, con gusto yo nuevamente lo vuelvo a realizar. Para eso estoy acá, para poderlos apoyar
que cada una de las clases quede claro lo que vamos viendo. Y es por eso que siempre se los voy a mostrar de diferentes formas, para que ustedes vean que cuando ya ustedes realicen ejercicios, ya sea en su vida laboral o lo que yo les proporcione, entonces ustedes vean de qué forma se les hace más fácil poderlo ir realizando. Vamos a empezar, miren, como lo dice la primera pestaña, ya esto ustedes ya lo saben hacer, colocar color, en este caso, a la pestaña, colocarle el nombre. En mi caso, me gusta trabajarlo con mayúscula, porque todos los programadores o los que trabajan con programación dentro de Excel trabajan las hojas en minúsculas. Entonces, a mí me enseñaron que las hojas siempre deben de ir, en este caso, nombradas con mayúsculas para que se visualicen mejor. Además de eso, pues colocarle lo que es un color para poder visualizar mejor que me encuentro dentro de lo que sería la hoja de trabajo de Excel. Entonces acá, miren, vamos a iniciar trabajando con la función que en este caso sería Max. Y lo vamos a hacer de diferentes ejemplos para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar. Voy a iniciar con la primera. Trabajar en una misma celda significa igual cuando yo creo una operación dentro de una celda. Yo igualo, coloco 4 más 8 por 3 entre 4 y doy enter y obtengo resultado. Igualmente, para estas funciones básicas de Excel, al colocar en este caso la función max, y como la teoría me lo acaba de decir en la sintaxis, que yo puedo colocar dentro del paréntesis el valor numérico, igualmente en mi caso yo voy a colocar acá, miren, diferentes valores. Mi separación en mi caso o en mi computadora es con punto y coma. Puede suceder que en su caso sea con coma. Eso va a ser según, en este caso, como lo tenga usted en su ordenador. Entonces acá mi sintaxis me está diciendo que debo de trabajar con punto y coma. Voy a colocar acá diferentes, en este caso, valores. Y al tener, por ejemplo, acá coloqué 4 para poderlo hacer un ejercicio simple. Y quiere decir que cuando yo le dé enter, automáticamente de cada uno de los valores que yo he colocado dentro de la celda, estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Y cuál es el resultado? Es 10, porque el valor 7, 5, 2 y en este caso 10, porque estoy buscando el valor máximo, entonces acá automáticamente me lo da. Esta es la forma simple y sencilla que nosotros podemos trabajar en este caso la función. Tenemos igual la forma de poderlo trabajar como rank. ¿Qué pasa cuando yo lo trabajo como rango? Se hace más fácil porque yo coloco en este caso la función y lo único que debo de hacer es seleccionar las celdas o el rango de celdas que se encuentra la información. Cada vez que yo trabajo una función en Excel, que en este caso sería básica, yo puedo darle enter y automáticamente no debo de cerrar el paréntesis, porque Excel me permite al realizar esta acción cerrarla. ¿Y en qué momento se lo va a permitir? Cuando usted al estar digitando la función, ustedes ven que aparece un cuadro emergente. Ese cuadro emergente me permite seleccionar la función que quiero, abrirme automáticamente el paréntesis y poder realizar la selección de celdas que quiero. Cuando yo doy enter, por haber realizado esa acción, que es como que estuviera trabajando con el asistente de funciones, me permite que él cerrar lo que sería el paréntesis. Pero nuevamente vuelvo a decir, esto es cuando estoy trabajando con funciones básicas. Más adelante, en la medida que vamos trabajando, van a ir viendo otros tipos de funciones en las cuales Excel me exige que yo debo de abrir y cerrar el paréntesis de la forma correcta para obtener en este caso resultado, porque si no me va a tirar un error ejemplar. Y ese error significa que él me está diciendo que tengo el error, pero aún así me va a corregir. Entonces yo no quiero que Excel me corrija. Yo siempre voy a querer realizar el ejercicio completo y poderlo trabajar de la mejor manera. Esta sería otra forma, o la forma que más se utiliza en este caso la función max, seleccionando el rango. Pero pueda suceder que dentro de la función max nosotros tengamos diferentes rangos de selección para obtener el resultado mayor. Entonces acá lo que hacemos es ir seleccionando, esta es una forma de poderlo hacer, seleccionar en este caso el rango para poder ir viendo en este caso las columnas de información. Recuérdense que todo siempre hace referencia a la selección que estoy realizando para obtener el resultado. Entonces, al darle en este caso Enter,
automáticamente de todos los valores que yo he seleccionado en cada uno de los rangos de las diferentes columnas, estoy obteniendo el valor mayor que ahorita en este momento se los acabo de señalizar acá. Esta sería, miren, una tercera forma de poderlo utilizar. Y tenemos, miren, otra forma de poderlo hacer donde yo al igualar, coloco en este caso la función max, pueda suceder que en su momento nosotros no tengamos contabilizada la celda de información, sino que esa información va a ir creciendo en la medida que vayan colocando más información. Entonces no podemos seleccionar el rango, porque siempre, aunque yo vaya colocando más información, el rango de la selección que hice, ese es el que va a tomar siempre como mayor. Entonces acá se hace de otra manera. Ustedes saben que la identificación de las columnas corresponde a lo que es texto y lo que corresponde a filas, en este caso es valor numérico. Entonces quiere decir que si yo selecciono la columna G, no la celda, sino que la columna, automáticamente me lo está haciendo hacia abajo. Ustedes saben que dentro de una hoja de cálculo tenemos 1,048,576 filas, que es lo que me permite en este caso trabajar dentro de una hoja. Igualmente tenemos 16,384 columnas en las cuales igualmente podemos trabajar. Cada vez que seleccionamos ya sea la fila o la columna desde la parte superior, lo estamos haciendo para todo hacia abajo. Entonces, si la persona sigue colocando más información y la información que está colocando, el valor va incrementando, automáticamente me va a tirar el valor en este caso mayor. Si por ejemplo yo ya llegué a un valor 3,000, pero ya después comienza con 3,001, 3,004, automáticamente lo va a poder realizar. Me voy a ir acá hacia abajo para que ustedes puedan ir viendo toda la información que tengo acá y voy a colocar por ejemplo otro valor acá, miren, y quiero que vean que automáticamente al subir ya cambió. De 3,000 pasó a 4,000. ¿Por qué? Porque el rango de celdas ahora ha cambiado. Es la selección de toda lo que corresponde a la columna. Esta misma acción que acabo de explicarles lo podemos hacer igualmente con la función min. Por ejemplo, miren, ya no voy a tomar de realizarlo porque ya ustedes ya vieron la forma de poderlo trabajar. Pero por ejemplo, miren, voy a colocar acá min. Perdón. Voy a colocar en este caso acá la función min. Quiere decir que nuevamente vuelvo a hacer la misma acción que acabo de hacer y cuando dé enter, creo que ustedes hubieran pensado con la información que tengo acá que el valor que me iba a dar es 1. Pero acá, miren, bajé y coloqué entre los valores que tengo el valor 0. Entonces, igualmente, él me va a identificar entre todos los valores que tenga acá. Puede suceder que el valor no sea continuo, ni arrastre en este caso hacia abajo, sino que sean valores que van determinando según la información que vamos colocando y queremos saber en qué momento hay un valor mínimo dentro de la información o cuál es el valor mínimo. Esta sería una forma en este caso de poderlo conocer. Entre la función max y min, una me va a dar siempre el valor máximo y otra me va a dar en este caso el valor mínimo, trabajándolo de la misma forma, dentro de una misma celda, como rango, rangos, o en este caso el criterio de una sola columna o de diferentes columnas para obtener siempre el resultado que quiero. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar o todo ha quedado claro. Me dicen, por favor. Yo tengo una duda, cuando es con columna, perdón, no sé si había que levantar la mano primero. No se preocupe. Cuando es en columna, no sé si recuerdo mal, decía que solo se podía como 235 celdas máximo. 255. Sí, 255, sí, eso es lo que va a tomar. Lo que les explicaba en este caso es que, si ustedes ven, a veces no vamos a trabajar. La medida que nosotros vamos trabajando, en este caso la información de ella va a depender el número de filas que nosotros tengamos. Puede suceder que lleguemos, por ejemplo, a la fila número 200. Y acá, miren, importante la pregunta que hacía la compañera, porque eso quiere decir que entre el rango que nosotros tenemos, haciéndolo en este caso de esta manera,
Y déjenme acá bajar. Acá estoy. Creo que ya bajé hasta el final. Y voy a colocar, por ejemplo, 10.000. Voy a colocar todo esto. Y me voy a ir para arriba. Ah, perdón, perdón, perdón. Acá es. Voy acá para abajo con las teclas. Y voy a colocar acá 10.000. Me voy a ir para arriba. Ahí está. Mientras los valores que nosotros vayamos colocando acá, en este caso, cumplan con el número que me permite, en este caso, la función trabajar, independientemente de donde yo coloque, en este caso, el valor cuando corresponde a la columna, lo va a hacer en todo. Y si ustedes ven, llegué a la fila 1.048.576, que es en este caso la última, y automáticamente ahí está el valor que yo coloqué. No sé si queda claro ahora. Sí, me imagino que, pues sí, ¿verdad? La misma inteligencia del sistema es como que quizás agarra entre, él hace su rango de entre dónde va a buscar. Ajá. Así es, así es. Muy bien, miren, ahora vamos a trabajarlo ya por medio de ejercicios. En este caso, miren la función promedio. Cuando nosotros tenemos acá, yo lo he realizado por medio de notas de diferentes estudiantes. Entonces, eso quiere decir que yo igualo, coloco la función promedio, automáticamente ustedes se están dando cuenta que es la misma sintaxis que traigo para la función maximin. Pero acá, porque son notas que están en diferentes celdas, en este caso, miren, voy a trabajar en fila, que igualmente las otras funciones no puedo trabajar de esa manera, pero la orientación de las calificaciones que corresponden a cada uno de los nombres que se encuentran acá hace ver que yo debo de trabajarlo de esta manera. Fíjense lo que acaba de suceder acá. Se ha montado en este caso la selección que yo estoy haciendo, que llegué hasta E4 y entonces acá me lo está identificando. Eso es lo importante. Ustedes puedan visualizar que se ha identificado en este caso la selección. Recordémonos, y esto ustedes ya lo saben perfectamente bien, que cada una de las celdas es independiente en Excel. Todas las funciones, independientemente que las hagamos anidadas, que las hagamos en filas o que las hagamos en este caso en columnas, cada celda es independiente y pertenece en este caso a un valor dado que nosotros damos. Entonces quiere decir que acá, miren, yo hago la selección, lo que no me está permitiendo y me dice que el rango por el nombre de la función que estoy colocando del ancho de columna es bastante pequeño y es por eso que se traspasa como que estuviera desde la columna E, pero acá no. Me hace la selección de las cuatro notas que tengo acá, doy enter automáticamente por ser una función básica, me cierro el paréntesis y acá algo que ustedes ya saben. Yo ahora desplazo hacia abajo, estoy trabajando relativamente, quiere decir que me va realizando por la columna desde la B4 hasta la E4, después me sigue de B5 a E5 y así sucesivamente voy arrastrando en este caso hacia abajo hasta obtener el resultado que quiero, que sería en este caso la última rango de B10 a E10. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá, miren, lo que sería el resultado, puede suceder que nos estén pidiendo otro diferente. Por ejemplo, acá, miren, la nota más alta, en este caso, por ejemplo, hagámoslo de Luis Paredes. Quiere decir que acá, si me está pidiendo la nota más alta, ya no voy a utilizar promedio, sino que voy a utilizar la función max. De la forma en cómo el texto que me han colocado, yo voy a tomar referencia a las funciones básicas que ya conozco. Y porque acá me está pidiendo la nota más alta, quiere decir que al darle doble clic, yo voy a ir a buscar a Luis Paredes, voy a seleccionar solamente las notas y al darle enter, en este caso, pues yo estoy obteniendo la nota más alta. Si necesito la nota más baja, voy a hacerlo en este caso, perdón, con min. Quiere decir que igualmente voy a volver a hacer la misma selección. La diferencia va a ser que me va a dar la nota menor que la obtení. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir visualizando otras formas de poder ya trabajar cuando nosotros tenemos estos tipos de ejemplos de rangos de selección que nosotros queremos. Si, por ejemplo, miren,
Siempre me han dicho, Vanessa, podemos trabajar un promedio sobre un promedio que ya tenemos claro que podemos hacer. Recuérdense que este promedio es diferente para cada uno de los alumnos. Y yo ahorita me están pidiendo que pueda visualizar el promedio más alto que se ha obtenido entre todos estos estudiantes. E igualmente yo lo puedo tener acá. Y puedo tener, por ejemplo, el promedio más bajo que corresponde a todos estos estudiantes. Y yo estoy obteniendo en este caso el resultado que yo quiero. Nota más alta, nota más baja, la nota menor, la nota mayor, todo ese tipo de información conlleva a que me están pidiendo en este caso una función que utilice dentro de Excel para obtener en este caso resultado. Pero puede suceder que en nuestra vida laboral, y quiero pasar a ese ejercicio, sea diferente. Y entonces dentro de él, por ejemplo, acá tenemos cálculo de entrada, tenemos diferentes países y en este caso diferentes meses. Me están pidiendo el total, me están pidiendo a Max, me están pidiendo a mí y me están pidiendo en este caso el promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá, miren, cuando yo coloque, por ejemplo, bueno, acá lo voy a hacer con la función suma, porque me están pidiendo en este caso el total. Voy a seleccionar mi rango que siempre va a corresponder de enero a junio y acá automáticamente yo voy a desplazar en este caso hacia abajo. Me está pidiendo max, igualmente, miren, siempre hay que tomar en cuenta cuando tenemos estos tipos de cuadro, poder tener la selección entre las columnas donde inicia la información que nosotros estamos realizando de otro color, eso le va a ayudar a que no haga una selección que no sea en este caso correcta. Y así automáticamente yo puedo ir desplazando, voy a utilizar en este caso ahora para la función min, voy a seleccionar acá, igualmente voy a desplazar para abajo, me está pidiendo en este caso el promedio. Igualmente voy a buscarlo acá, voy a seleccionarlo siempre con el rango que me están pidiendo y en este caso lo voy a desplazar hacia abajo. Automáticamente ya ustedes saben trabajar con la pestaña de inicio del grupo de números para poder aumentar, perdón, o disminuir en este caso los decimales con los valores que nosotros tenemos. Acá miren, vamos a utilizar en este caso la referencia de la función contar. Les mencionaba en la teoría que nosotros tenemos para poder contar, función contar y función en este caso contará. La diferencia de él, voy a iniciar con contar, voy a colocar acá, miren, la función contar y voy a seleccionar cualquiera del rango de valores numéricos. Y al darle enter, yo tengo acá resultado. ¿Qué pasa? Si cuando yo estoy utilizando esta función, selecciono un rango de texto, al darle enter, yo voy a obtener cero. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que la función contar solamente va a contar celdas que tengan valores numéricos. Caso contrario, la función contará, si yo selecciono texto, yo estoy obteniendo mi resultado. Y si yo en este caso, miren, voy a seleccionar valor numérico, siempre estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Entonces, si me piden acá contar los países, voy a utilizar en este caso la función contará, voy a seleccionar el rango que corresponde en este caso a los países que se encuentran acá y yo estoy obteniendo mi resultado. Entonces, contar, siempre me va a contar celdas que tengan valores, en este caso numéricos. Y lo mejor de todo, que aunque yo mezcle con valores numéricos dentro del rango de celdas que he realizado con la función contará, siempre voy a obtener el resultado que quiero. ¿Cuándo no lo voy a hacer? Cuando esta celda esté vacía. Porque en una celda vacía, la función contará, entonces no va a funcionar. Porque ella me va a contar solamente celdas que tengan rangos de texto, de valores numéricos o en este caso de carácter. Y en ella automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. No sé si hay alguna pregunta de esto que acabo de explicar o ha quedado claro. Ajá, los escucho. Bueno, es que yo tengo una consulta.
Sí, dígame. Para este caso, también aplicaría si seleccionamos toda la columna y pudiéramos ir agregando diferentes nombres. Sí, sí, así es. Recuérdense que la función contará, esa es la acción que hace, ya sea de rango, de fila, de columnas. Ella lo que va a hacer es realizarme un conteo de la selección de celdas que yo realice. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, miren, fíjense que si ustedes ven, pues nuestro tiempo, como les he mencionado, es bastante corto. Yo quiero pasar en este momento a la pregunta de foro que tengo este día para que puedan en este caso poder irlas contestando para todos aquellos que puedan ingresar al aula virtual. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Hoy creo que ya lo vimos en la parte de la teoría, ya lo realizamos por medio de ejercicio. Entonces, yo quiero que ustedes me vayan contestando. Ustedes vienen de un Excel básico y entonces eso quiere decir que toda la parte técnica de la forma en cómo expresarse para trabajar una función dentro de Excel, ustedes ya la conocen. Entonces, acá las contestaciones que ustedes me den, como siempre, busquemos las etiquetas de saludarnos siempre acá, de podernos despedir al final y poder en este caso pues contestar la pregunta. Esto es importante para mí, que todos los que se encuentran en este momento puedan ir entrando todos los días. Esto lo vamos a ir realizando siempre al final. Vamos a dejar de 5 a 10 minutos para que ustedes puedan contestar en el foro. Entonces es importante que ya sea que usted esté por medio de una tablet, por medio de su celular o de una computadora, para que puedan ingresar al aula virtual y puedan contestarme la pregunta. Igualmente yo unos 20, una media hora antes, en el foro que corresponde ya va a estar la pregunta asignada para que igualmente ustedes la puedan ver, de eso tomen nota en toda la explicación que se va a dar en la clase y de esa manera al final pues ustedes puedan contestar. Entonces, la pregunta que tenemos este día es ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a hacerlo? Van a darle en la opción de responder, o sea que van a ingresar a la pregunta y acá van a responder sobre lo que ya coloqué. No me vayan a agregar una nueva publicación, sino que ingresan a la pregunta que les estoy haciendo, la contestan y le dan la opción de enviar. En mi caso, yo siempre trato de estar, tal vez no retroalimentando, pero sí respondiéndoles y agradeciéndoles la o que ustedes me van, en este caso, contestando. Esta es una dinámica que, de mi parte, considero que también les ayuda a ustedes para que puedan ingresar. Por ejemplo, no hemos ingresado todo el día al aula virtual. En la noche, en la pregunta que ustedes hacen, que yo les hago, ustedes contestan y entonces los motivo para que puedan ingresar al aula virtual. Y eso, recuérdense que van acumulando el porcentaje que se necesita para que al final ustedes obtengan como mínimo el 80%, o como máximo, pues, que tengan el 100% en cada una de las secciones que vamos a ir viendo cada semana. Entonces, recordémonos, tenemos la pregunta de este día, ¿cuál es la diferencia de la función max y min en Excel? Sé que ahorita nuestro tiempo es bastante corto, yo los voy a dejar para que puedan en este caso contestar, pero ya desde mañana, recordémonos que vamos a tener unos 10 minutos para que cada uno de ustedes pues, pueda ir trabajando y compartiéndome en este caso pues, sus respuestas. Muy bien, miren, espero que les haya gustado la clase de este día, que los haya motivado para que se puedan conectar cada día y que vayamos en este caso encaminados a que puedan conocer más allá de lo que es Excel y poder conocer diferentes formas de poderlo trabajar. Yo me despido en este momento, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.